Hola, mi amor. Acaba de llegar, llegué como a las 12 y algo al aeropuerto, amor. Me fue muy bien, casi se me perdió la maleta. No sé cómo va a recuperarla. Acaba de llegar, la ciudad muy linda. El transporte, amor, todo muy, muy, muy lindo. Me encantó. Y ya, mi amor, llegué a la casa es muy linda, es un apartamento. Como me parece que es el centro de la ciudad. Me parece y es muy lindo. Al frente hay una universidad. Y es bonito, amor, muy, muy lindo. Y negrita y no sé, ya que estoy acá, voy a cumplir mis metas, voy a cumplir mis sueños. Y hacer lo que vine a hacer prácticamente, mi amor. Negrita, que tengas Gracias, muy una amable. linda noche, te amo mucho, mañana hablamos por Skype. Te amo mucho, mi amor. Te amo. Amor. Amor, ¿me escuchas? Amor. Mi amor, Hola, hola, hola. no te veo. Y ya. Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Era una prueba. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, amor, ¿y tú? Mi Te amor. oigo como al rato. O sea, hablas acá y hablas al rato en la pantalla. Es algo. Bueno, ya no. Ya, Olvídalo, olvídalo. ya se arregla, ya se arregla. Me grita, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Mi amor, muy bien. ¿Y tú, mi amor, cómo estás? ¿Cómo? ¿Tú cómo estás? Estoy a punto de darle un puño al computador. ¿Por qué? Pero bien. ¿Por qué? Hola, mi amor, buenas noches. Espero que estés muy bien, negrita. Mi amor, imagínate que ya conseguí trabajo y ya puedo sacar los papeles. Bueno, has de comenzar a hacer las vueltas para sacar los papeles. Ya teniendo la definitiva, mi amor, podré tener más oportunidades, mejores cosas. Y pues hacer cosas que no había podido hacer en Colombia. Ay, imagínate que me compraste un balón de básquet, estuve jugando estos últimos días, me he divertido. Y mi amor, me acordé cuando fui tu profesor de baloncesto como por un día. Y ahí te conocí. No. Porque mira, calculando, amor. Me acuesto a las 3 de la mañana hablando contigo. 3, 4, 5, 6, 7, 4 horas. Ah, no, es imposible. Sushi a estudiar, llegó Caro, la almorcé donde Sushi, ¿Qué almorzaste, negrita? frijoles con arroz, carne Y y ensalada. delicioso. Pero nada como el jugo de mora de Esa. mora, mi mamá. Ay, nada como el jugo de mora de mi mamá. Ay, es que acá son las 11 y allá es la 1. Sí, ese es el gran problema. Pero mi amor, me encanta hablar contigo, o sea que. Pero yo prefiero que duermas. Yo prefiero hablar contigo. Hola, mi amor, acabo de llegar del trabajo. Hoy tuve un día súper pesado. Llegué súper tarde, amor, y ahorita me voy a colocar a estudiar. Quiero ya ser un chico grande. Y mi amor, no sé, esta ciudad me está como gastando más, es como más rápida, la gente anda muy afanada, muy, muy afanada.
Entonces me toca acomodarme al ritmo de la ciudad, amor. Hola, mi amor, acabo de llegar de la calle. Imagínate que me ofrecieron ser jefe en el local donde estoy. También tengo que presentar la evaluación de la universidad. Tengo que estudiar más y creo que ser jefe me ocupa mucho tiempo. Y se están complicando más las cosas porque es como con tiempo indefinido, ¿me entiendes, amor? Es como si acepto, nos tocaría esperar más para vernos. Y yo no quiero eso, amor. No, amor, yo te extraño mucho, yo te quiero ver. No sé qué hacer, amor. Mi amor, y esa imagen en rendirte, ¿qué pasó? ¿Has pensado en rendirte? ¿Y por qué? ¿Cómo que, amor?
pero errores que yo cometo. Entonces, ¿de qué cositas hay? Pero son errores míos, ¿cierto?